tengo mucho para enseñar y tampoco me siento muy seguro haciendo eso. Pero sí me gusta hablar y como estamos hablando, vivo en San Clemente y no tengo con quién hablar normalmente. Entonces, como me gusta hablar, me gusta también tener alguien que me escuche, que me interrumpa, que me haga preguntas y ponerme a discutir cosas a partir de las cosas que digo, que dicen los demás. Entonces, el tema de este curso, o de esto, que yo dudaría mucho en llamarlo un curso, el tema de estas charlas es un tema que me preocupa a mí, que es la cinefilia, que me preocupa hace mucho, que no sé si a alguien más le preocupa, y que no es algo que uno pueda enseñar. Voy a dar un curso de cinefilia, voy a enseñar a ser un cinéfilo. Digo, justamente una de las características de la cinefilia es que no se enseña formalmente, o sea, no hay una materia en la universidad que sea cinefilia 1, 2, 3. Sin embargo, la vida de la gente que se ocupa del cine de una manera intensiva es una carrera hacia la cinefilia, es un aprendizaje de la cinefilia. O sea, todos ustedes, o por lo menos por lo poco que los escuché hablar, son gente que está dedicada a aprender cómo ser cinéfilos. Quiero decir, no hay un diploma de cinéfilo, nadie lo otorga. Sin embargo, hay un momento en que la gente se siente cinéfila. O sea, ¿qué quiere decir eso? Se siente con cierta autoridad para hablar de las películas. Se siente con cierta autoridad para discernir entre las películas buenas y las malas. No todos tienen que coincidir, obviamente el gusto es una cosa muy individual, pero hay una especie de graduación y hay una especie de gregarismo en la cinefilia, de ver una película y saber que lo que a uno le gusta le va a gustar a fulano, mengano, sutano, los que forman parte de un universo de referencia. Esa colectividad cinéfila o esas colectividades cinéfilas son un misterio para mí. Es una de las cosas que yo trataré de aclarar en este curso, trataré de aclararme a mí mismo, es decir, por qué, por ejemplo, en las revistas de cine todos opinan lo mismo de todas las películas, o casi, por qué en los grupos de amigos pasa lo mismo, por qué hay cinefilias de izquierda y de derecha, de arriba y de abajo, de películas más pop, películas más esotéricas, de películas mainstream y de películas herméticas. Entonces, pero sin embargo, a todos esos grupos que de orígenes distintos, de lugares distintos, de países distintos, los reúne una especie de actitud común, digamos. Una de las características raras de la cinefilia es que es una pasión masculina, o sea, acá tenemos un buen ejemplo. No sé en la historia de este lugar y las charlas que dan, si hay muchas mujeres, pero intuyo que no. No es cierto, digo, no es verdad que no haya mujeres cinéfilas y no hay nada en principio que impida que las mujeres sean cinéfilas. Sin embargo, los que son cinéfilos son los hombres, por razones que nunca supe y que tal vez alguien pueda tirar alguna punta para averiguar. La cinefilia es esa especie de pasión, de obsesión, de enfermedad, de modo de comunicación, que tiene una historia y tiene unas características particulares y sobre la que no hay casi nada escrito. Es decir, yo decía antes que no había cursos de cinéfilo ni diplomas de cinéfilo, y tampoco hay grandes libros sobre los cinéfilos. Grandes debe haber, seguramente alguien habrá hecho una tesis de sociología sobre los cinéfilos, y bueno, uno tiene toda la obra de Bourdieu para averiguar qué es lo que tienen los cinéfilos en común, etcétera. Supongo que habrá trabajos académicos al respecto, pero no son cosas que los cinéfilos conozcan. Digo, yo por lo menos nunca tuve acceso a eso. Tengo un libro en San Clemente que no lo tengo a mano, que es un tipo que se llama Antoine Debac, que escribió en los Calles de Cinema y que escribió un libro que es La Cinefilia, y que me gustaría tenerlo y repasarlo para estas clases, pero va a quedar para el año que viene cuando vaya a San Clemente y vuelva. Mientras tanto,
hay que conformarse con otra cosa. Y esto es una especie de gran círculo en el cual se puede entrar por cualquier lado, porque es un misterio que nadie entiende demasiado bien. O sea, creo que la cinefilia sobre todo se practica sin reflexionar mucho sobre ella. Es un impulso, es una pasión casi automática que lleva a la gente a juntarse y a producir incluso textos, a ver películas y a estar alrededor de ese mundo. Como decía, bueno, intentaba decir que se puede empezar por cualquier lado. Voy a empezar por un lado que no tiene nada que ver, pero que sirve para ubicar el tema. Esta es una novela que salió hace poco, que tocó reseñar, se llama La felicidad es un lugar común, de una chica, ya tiene unos 30 años, es una novela autobiográfica, que no tiene que ver con el cine, pero que en un momento la protagonista, la narradora, se va a vivir a Coronel Pringles, un pueblo, y descubre que hay un cineclub en el pueblo. Dice, como es Coronel Pringles, dice, el ciclo de ahora se llama Vea Cine Coronel, y esta semana están pasando una película de Fassbinder. Ya habían pasado Saura, Truffaut, Escola. Soy prejuiciosa con lo que no conozco, y un poco de cine de autor me parece un buen augurio para un pueblo que yo imaginaba más bien rústico. Bueno, yo cuando leí esta frase, y ustedes compartían, se van a dar cuenta de algo muy evidente, es que esta chica no es cinéfila. O sea, sin embargo, es una persona que estudia, por lo que declara acá, estudia letras o es profesora de literatura, o sea, es una persona de un mundo cultivado, e identifica el cine importante, el cine que ella llama de autor, en cuatro directores: Fassbinder, Saura, Truffaut, Escola, que cualquier cinéfilo diría, esa lista no va. Entonces, ¿por qué una persona, digamos, informada de un mundo de la Facultad de Letras, digamos, que tiene como una comunicación con el mundo en general, y con gente que va al cine, seguramente conoce directores de cine, guionistas, en fin, tiene que hacer una lista supuestamente inventada para decir que hay un cineclub en el pueblo, y se le ocurren cuatro nombres que no pegan, que no van, que cualquiera que si algún cinéfilo le hubiera dicho, hubiera leído las pruebas, le hubiera dicho, che, esa lista no. Y sin embargo, el libro parece haber atravesado toda, incluso la mirada de Gonzalo Castro, que es uno de los editores, que es a su vez director, etc. Y que, bueno, pero no sé si es exactamente muy cinéfilo, pero como que ese mundo, el mundo de la cultura y el mundo de la cinefilia, son mundos paralelos, para decirlo de alguna manera muy drástica. Es decir, esta chica está en el centro del mundo, porque está en el centro de lo que es la cultura argentina, la Facultad de Letras, etc., tiene con la cinefilia una relación de ajenidad completa. Y de alguna manera la historia es que siempre fue así. La cinefilia fue una especie de malformación del gusto por el cine, o de, si quiere, bien formación, no, eso es un juicio de valor. Pero es como una planta rara en el mundo de los espectadores de cine. Una planta que floreció en los años 50. Y después siguió con su evolución propia hacia caminos distintos, pero que al principio no existía. Es decir, para decirlo de otra manera, yo tenía un profesor de historia, cuando iba al colegio, que todos los años, siempre, no sé por qué, lo tuve varios años, y siempre decía lo mismo. Decía, no, nosotros pensamos en el pasado como algo más o menos homogéneo, pero entre los egipcios y los griegos transcurrió mucho más tiempo que entre los griegos y nosotros.
Cosa que tenía, qué sé yo, 13 años, 14 años, no, nunca me había puesto a pensar cuánto tiempo había transcurrido de los egipcios, ni siquiera sabía de cuándo eran los egipcios. Pero esas ideas relativas sobre el tiempo, de pronto ilustran este tema en el siguiente sentido. En los años 10 empezaron las primeras proyecciones masivas y el cine sonoro es de los años 30. En el año 55, para poner una fecha, habían pasado nada más que 20 años de cine, 20 años de cine sonoro, apenas. Desde entonces hasta ahora, al revés de lo que pasaba con los griegos y los egipcios, ha transcurrido ¿cuántos años? Del 50 hasta ahora, bueno, 70 años, 65 años, etc. O sea que desde que nació la cinefilia hasta ahora, o sea, la cinefilia nació cuando el cine era muy joven, cuando la gente que escribía de cine había visto películas mudas en estreno, estaba muy cerca del comienzo del cine, era todo de una enorme novedad. Y sin embargo, y después pasaron un montón de años y sin embargo nosotros todavía creemos en algún lugar que ese cine de los años 30 y 40, por ejemplo, nos habla de una manera importante, creemos los cinéfilos, digo, creemos, nosotros, gente no cinéfila, no tiene ninguna reflexión al respecto, que el cine de esos años nos habla del mismo modo que le hablaba a la gente, a los cinéfilos de los años 50. Por alguna razón, eso que era novedoso, fresco, y las películas eran nuevas, porque estaban hablando de películas nuevas, sigue siendo de algún modo lo que alimenta la cultura cinéfila, con, por supuesto, los directores y las películas que se incorporaron después. Como todo el mundo sabe, o digamos, como todos los cinéfilos saben y los críticos y todo eso, la cinefilia nació en Francia con una revista que fueron Los Cahiers du Cinéma. Y los primeros cinéfilos fueron los famosos directores de la Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Chabrol, Romer y Rivet, empezaron a defender un cine que era de algún modo ninguneado por lo que uno podría llamar la crítica oficial o la crítica importante o por la tradición crítica tanto francesa como internacional. En Francia pasó algo muy especial, que es que probablemente si uno rastrea de dónde vino todo esto, vino de dos cuestiones. Una fue la guerra y la ocupación alemana de Francia, que terminó en el año 45, y digamos que hubo cine desde el 30 hasta el 39, después vinieron los alemanes hasta el 45, 44, 45, y después hasta que empezaron a entrar las películas americanas que no se habían visto durante la guerra. Es un periodo muy importante de Hollywood. Y un lugar, la Cinemateca Francesa, fundada en el año 36, que se dedicaba a pasar todas las películas que en ese momento no habían pasado durante la ocupación alemana, y que tampoco después pasaban por razones comerciales, porque los franceses tenían problemas con los americanos y entonces no importaban películas, cosas que pasaban también en la Argentina, en la época de Perón, etc. Entonces, había una novedad, una cosa distinta, rara, que era ese cine de Hollywood considerado el mero entretenimiento, y que esta gente empezó a descubrir que el cine, básicamente, lo más importante que había ocurrido en el cine estaba ahí. No solo ahí, pero digamos, un poco en los hermanos Lumière, un poco en algunos directores franceses como Renoir, pero en lugares muy disímiles, como eran, por ejemplo, básicamente tres lugares muy, muy, muy diferentes. La cierta tradición francesa, de la cual excluían al 90% de los directores, dejaban a Renoir y alguno más. Una parte del neorrealismo, el cual también excluían a todos los demás, porque del neorrealismo solo que se quedaban con Rossellini. Y un cierto cine americano que les gustaba, y que era de estos famosos autores,
Pero bueno, lo más importante para ellos, por lo menos en un principio, en esos años, primeros años 50, eran Hitchcock y Hawks. Entonces, esta reclasificación del cine, decir, no, el cine no es así, no es la película importante, la película con grandes valores de producción, no es la película lujosa, no es la película de supuestas grandes actuaciones, no es la película que se parece al teatro ni a la literatura, es la película que tiene algo que ver con algo distinto, que es esto del cine, y tampoco es, incluso es más importante un cine B, un cine ignorado, un cine ni siquiera Howard Hawks y Hitchcock, sino cineastas muy menores, digamos, a los que les reconocían esos valores que el cine mainstream mataba a fuerza de teatralidad, de cultura con C mayúscula, de temas importantes, de política, etcétera, etcétera. Y ese descubrimiento es como tan, tan importante en la historia del cine o de la cinefilia, que después de eso no se hizo otra cosa. O sea, cada intervención cinéfila no es más que una repetición de esa idea. Es decir, no, Spielberg es considerado un mal director, director comercial, etcétera, pero en realidad es uno de los grandes genios del cine, digamos. O el que ustedes quieran, digamos, Carpenter o directores de películas muy comerciales o películas muy de género y muy olvidados. O sea, todo esto el gesto del reconocimiento crítico cinéfilo va desde la película de culto a la película más taquillera del año. O sea, todo puede entrar ahí. Y todo empieza y termina siendo, en un sentido, una gran confusión, porque todo el mundo es consciente de este gesto, todo el mundo que escribe sobre cine es consciente que tiene que hacer ese gesto, y el objeto de ese gesto se hace cada vez más difuso. Por eso se vuelve siempre a ese núcleo cinéfilo incuestionable, ese núcleo de los años 50, ese núcleo de los años 50, de los años 60, tal vez de los años 70, y ahí empiezan todo a entrar en una especie de confusión, probablemente porque este gesto esté agotado, porque la cinefilia o la práctica de la crítica cinefilia implica una repetición que empieza a girar en el vacío y cuyo objeto empieza a desvanecerse. Por un lado, a consolidarse, porque todo el mundo ya acepta que Hitchcock y Hawks eran grandes directores, nadie lo pone en duda, pero eso no termina diciendo demasiado sobre el cine que se practica actualmente. Que esa es la diferencia con lo que les pasaba a ellos, que cuando decían Hitchcock y Hawks son grandes directores, los tipos estaban en plena vigencia. O sea, bueno, Hawks ya estaba como en sus últimas épocas, pero Hitchcock todavía tenía muchas películas por delante, y entonces estaban hablando, y cuando hablaban de Renoir, cuando hablaban de Rossellini, estaba ahí el neorrealismo, estaban hablando del cine contemporáneo. En cambio, nosotros hoy hablamos de un cine que no nos es contemporáneo, y sin embargo nos habla. Esto es un misterio que bueno, es parte de mi interés por dar estas charlas y hablar con ustedes y discutir estos temas. Yo ahora les voy a mostrar esto, no sé si vieron alguna vez esto. Esta es una edición facsimilar de Los Caídos del Cinema del año 55. O sea, esta es una de las cosas más que pagué más caras en mi vida. Son 14 tomos. Los Caídos amarillos, después cambió, bueno, vino toda la época del 60, pero esto va del 51, cuando se fundaron Los Caídos, hasta el año 64. Después cambió incluso la tapa, entonces estos son Los Caídos amarillos. Es una edición facsimilar, son iguales, están encuadernados en un año y son iguales a las... Bueno, y quería hablar de...
contarles de un artículo que para mí es como esencial en la historia de la cinefilia. Es un artículo acá marcado, sí, que apareció en febrero de 1955. Unos meses antes, en octubre del 54, los que ahí habían hecho un número especial. Después lo pueden mirar un poco, es muy divertido verlo, o sea, es realmente, no solo es como una cosa de colección, pero las revistas empezaban con unas fotos de actrices, ¿no? O sea, en general de actrices, empezaban así, ¿no? O sea, eran, por ejemplo, a ver, y a veces había dos, tres páginas de fotos de actrices. Era una revista muy moderna en ese sentido, porque se suponía que las revistas de cine eran como o bien muy serias y tenían fotos chicas, o bien como Radiolandia, o sea, revistas de fotos y de todo esto, y de entrevistas y qué sé yo. Y otra cosa que hacían los de los Calle, que inventaron ellos, y lo inventaron en estos años, fue las entrevistas a los directores. O sea, a nadie se le había ocurrido entrevistar a directores de cine, y además a nadie se le había ocurrido hacerlo con un dispositivo mecánico. Y si uno mira por acá, encuentra la propaganda de un grabador, que era el que seguramente tenían un canje, porque ponían la propaganda y los tipos le daban uno para que le hicieran las entrevistas a los directores. El grabador es igual a uno que acá se llamaba Geloso, este. ¿Eh? O sea, con esto, que acá se llamaba Dictone Gel, se hicieron las primeras entrevistas importantes a directores de cine. O sea, antes de eso, bueno, los críticos tomaban un poco de notas y después publicaban lo que... Y estas eran transcripciones exactas de lo que decían los directores. O sea que, cuidado, miren cómo empieza esta revista, ¿no? O sea, en general, fotos que tenían cierto erotismo. O sea, la cinefilia en toda su expresión, ¿no? O sea, el erotismo de la imagen, la palabra de los directores, el ir a buscar a los directores para como gurúes a los que hay que hacer hablar, directores que en general se negaban a hablar o mentían o decían cosas que sí, acá en estos números hay una entrevista a Hitchcock acá justamente, y o una entrevista a Ford, donde esos tipos dicen cualquier cosa, porque por un lado no querían dar a conocer sus secretos, y bueno, ustedes habrán leído el libro de Truffaut con Hitchcock. Debe ser el libro más lleno de mentiras que se haya publicado nunca. Es muy lindo de leer, pero no hay casi nada cierto ahí. Y todo era un poco así, ¿no? O sea, la idea de que los directores eran gente muy importante, algo que los directores mismos no, de eso no eran muy conscientes, y tampoco les gustaba mucho ocupar ese papel. Era un lugar muy incómodo el de gurú que dice que va a dar, va a explicar cómo es el cine y hablar como un artista, ¿no? O sea, no había, supongo que había gente que tenía como una tradición artística. Yo creo que Renoir un poco hablaba como un artista, porque bueno, era hijo del padre. O sea, había en su familia una idea de lo que era el arte, entendido como una actividad noble. Pero los demás entraron en el cine como una especie de rebusque, digamos, para algo nuevo, algo divertido, qué sé yo. Ford empezó con el hermano actuando, haciendo de doble, no sé, montando a caballo, qué sé yo qué hacía. O sea, era una actividad novedosa, y esta gente de pronto dijo, bueno, vamos a replantear esta cuestión del cine. O sea, lo que era importante, el famoso cine de calidad, eso todo era una porquería, el teatro era una porquería, la literatura era una porquería,
El cine era autónomo, el cine tenía algo que decir y el cine que valía la pena no era el cine que estaba en la consideración, en la alta consideración cultural. Uno de los directores de Calle era André Bazin, por supuesto, al que ustedes habrán escuchado nombrar, y si hicieron algún estudio de cine formal en alguna facultad o en algún lado de esos, habrán padecido los cursos sobre la ontología de la imagen cinematográfica y esas cosas que se enseñan en esa especie de filosofía de la imagen que se enseña en las universidades. Pero bueno, Bazin es el típico personaje que se enseña en las universidades, en los cursos de historia del cine. Se dijo, bueno, primero estaba el cine mudo y Einstein, y después estaba Bela Balas, y después vino Bazin, que tenía esta idea sobre el realismo de la imagen, y después vino no sé quién. Es un capítulo de esos que son fáciles de resumir y que no tienen nada que ver con nada de todo esto, sino que son, bueno, tienen que ver con esas dos o tres ideas de Bazin sobre la ambigüedad de lo real, que el cine permitió ver eso, sobre su idea de que era importante la profundidad de campo, que estaba contra el montaje, que había que hacer los planos lo más largos posible, esas cosas. Pero Bazin era un gran crítico, básicamente. Esa es la parte de él que no nos ha llegado casi, salvo por algunas publicaciones aisladas de cosas muy, muy específicas. La actividad principal de él era comentar películas. Él no solo escribía en Los Cahiers, sino escribía en dos o tres revistas más, en diarios. Tenía una producción crítica enorme que a su muerte quedó en manos de una gente que nunca la tradujo entera y quedó ahí. Y hay algunas muestras de su talento como crítico que son espeluznantes. Una de ellas, probablemente la que a mí siempre más me asombró, es la crítica de las películas es como un teorema matemático, o sea, la idea de descubrir unas películas sin haberlas visto. Y eso ocurre en el año 51 cuando se presenta Rashomon, la película de Kurosawa en Venecia, y Bazin escribe una crítica diciendo: esta es una gran película y se nota que en Japón hay una gran industria del cine, y con toda seguridad en Japón hay directores mejores que este. O sea, y eso era como el centro neurálgico de la discusión cinéfila de ese momento, que era decir que Misoguchi era mejor que Kurosawa. Esto era como esas cosas que partían a la mitad de la gente, se morían por los cinéfilos por decir que no, que Kurosawa todo bien, pero que Misoguchi era mucho mejor. Y todavía no habían descubierto a Ozu, esas que recién se conoció en los años 60, poco antes de su muerte. Y hablando de todo un poco, hace poco hubo una retrospectiva de Ozu en la Lugones, y según me contaron estaba todo el mundo ahí, toda la cultura argentina de la cinefilia y la no cinefilia fue a hacer un homenaje a Ozu, porque bueno, de alguna manera esa fue una de las cosas que la cinefilia logró instalar, que Ozu era un gran director, un director que en su momento era el equivalente de los directores americanos de estudio, un tipo que trabajó toda su vida para el mismo estudio y hacía películas, como llamaban ellos, para las matinés de mujeres. O sea, las películas, Ozu producía películas para ese público, para las mujeres que iban al cine a la tarde. O sea que bueno, eso es una especie de gran reivindicación de la cinefilia. Ahora, en esto hay otra variable en este mundo, en este punto tan que para mí siempre es como la escena primaria de la cinefilia en estos años 50, que es la política, en el siguiente sentido, ¿no? El cine, por supuesto, las grandes producciones se daban en los cines comerciales y después había cineclubes. El cineclubismo era una actividad muy extendida en Francia, en Italia, en España, en Argentina, en
en fin, en todo el mundo. Mucho menos en Estados Unidos, donde digo, a nadie se le ocurría casi ver películas extranjeras, ¿no? No debía haber ni manera de conseguirlo. Los americanos llegaron tarde a esta cinefilia, incluso a su propia, a la cinefilia de sus propias películas, pero de todos modos había en los años 50, estamos hablando de plena Guerra Fría, había dos clases de cineclubes, los cineclubes católicos y los cineclubes comunistas. Entre los católicos y los comunistas se repartían el público de los domingos a la mañana, que iba, bueno, en el caso de los curas a la iglesia directamente después de la misa a ver películas, y los comunistas en los círculos, digamos, de afiliados al partido, de simpatizantes. O sea, el cine era considerado una herramienta proselitista, o sea, había películas que eran, digamos, películas de los comunistas y películas de los católicos, o películas anticomunistas, por así decirlo. Y Bazán era un católico ligado a un movimiento llamado el personalismo, cuyo, si uno, esto ya no me enteré en su momento, pero leí hace poco, sus principales dirigentes no estaban muy lejos de los del estalinismo. O sea, era un catolicismo favorable a, digamos, a un entendimiento con el comunismo, que venía de ciertas cosas en Italia y de ciertas cuestiones que tenían que ver con la resistencia y con historias posteriores. Entonces, Bazán estaba en un lugar como en el medio de una disputa. Él estaba claramente con los católicos, y el grupo que estaba en Calle de Cinema era bastante más bien ligado, si uno dice, más de derecha que de izquierda, y sin embargo había como una presencia permanente del comunismo como un referente de un antagonista crítico con el cual siempre se discutía, ¿no? Entonces, Bazán tenía que dar cuenta ante... Era el crítico más importante de Francia, el cineclubista más importante de Francia, el difusor del cine más importante de Francia, era una persona importante que tenía que dar cuenta de esto que hacía. Y tenía una revista. Bazán murió a los 40 años en el 58, o sea, poco tiempo después. Era un tipo muy joven, pero ya tenía una obra muy grande, y sus jóvenes críticos eran gente de 30 años o de menos, que le habían puesto una bomba a la revista. Habían, o sea, era una revista que empezó siendo mucho más, digamos, más académica, si uno quiere, o más, más generalista. Había una corriente ultra, que era esta corriente cinéfila, que todos los días le decía Hitchcock, Hawks y Ulmer y no sé qué, y Preminger y Walsh, y todos los días iban todos los días con eso, y hablaban de esas películas, iban a ver esas películas y no hablaban de otra cosa. Y una reacción que se juntaba mucho, o sea, que se comunicaba mucho entre sí, y todo el tiempo era eso y eso. Entonces, como les contaba, en el año 40, no, en ese año, pero en el año anterior, en el mes de octubre, habían sacado un número especial sobre Hitchcock. No hablaban más que de Hitchcock, y en este número, en febrero del 55, hacen una entrevista, una larguísima entrevista a Hitchcock. Entonces, Bazán se ve obligado a escribir un artículo que es probablemente uno de los artículos centrales de la historia de la crítica de cine, que se llama ¿Cómo es posible ser Hitchcock-Hawksiano? O sea, una explicación, una pregunta, es decir, ¿cómo es posible que estos tipos sean algo tan raro como defender este cine menor? Porque Bazán tenía muchas objeciones con respecto a Hitchcock y a Hawks, sobre todo con algunas películas. ¿Y cómo es posible que esta gente, o sea, que yo estoy dirigiendo una revista donde tengo a esta gente adentro,
Y me defienden todo el tiempo a estos directores que para mí, bueno, tienen sus cosas buenas, pero no son los mejores. Y es todavía la gran pregunta sobre la cinefilia esta. Es decir, ¿cómo es posible ser, no sé, a quién pondrían ustedes hoy como si alguien escribiera un artículo, no sé, si alguien que dirigiera una revista, una persona, un crítico importante que dirigiera una revista de cine, cómo es posible defender a, no sé, pongan los nombres ustedes, o sea, digamos, no defender justamente a Hitchcock y Hawks, no defender a Berman, y estaban contando, y a Carpenter, digamos, Carpenter ya es posterior, hubo una época en que defender a Carpenter no era demasiado bien visto. Pero bueno, algún no sé, a Wes Anderson o a qué sé yo, ponga a quien quiera. De todos modos, todo eso está mezclado, pero después vamos a hablar. Pero quería volver a referirme al artículo este. Bueno, este artículo de Bazin empieza diciendo que, y esto es muy importante en lo que estábamos hablando, dice que el haber hecho un número sobre Hitchcock les produjo muchas críticas y han recibido ataques furibundos, y nombra a dos personas, a Georges Sadoul, que es el decano de los críticos comunistas franceses, y a Lindsay Anderson de la revista Sight and Sound, revista inglesa, rival, que todavía existe, igual que Los Cahiers, un crítico muy representativo de la tradición inglesa, y como ustedes saben, Godard nos explicó en algún momento que el cine inglés no existía, y Lindsay Anderson es uno de los directores ingleses contemporáneos posteriormente a la Nouvelle Vague. Lindsay Anderson tiene un libro sobre Ford, por ejemplo, o sea, y los comunistas también defendían mucho a Ford en esa época. O sea que había como un lugar común ahí entre que había una barrera que no se podía pasar. O sea, no era que estaban hablando de cosas completamente distintas, sino que Hitchcock y Hawks no pasarán, decían los comunistas, ¿no? O sea, y los ingleses. O sea, eso no. O sea, hasta acá está todo bien, pero esto no. Entonces, Bazin dice, yo dirijo la revista francesa de cine más importante, y toda una tradición y la cinemateca, está todo acá atrás mío, y yo tengo que justificar que esta revista está siendo la punta de lanza de una ruptura completa del canon cinematográfico del momento. O sea, entonces el tipo dice, más o menos, dice, bueno, dice, ¿cómo? Dice, yo no estoy de acuerdo, dice. Entonces nos menciona, por supuesto, a Rivet, a Truffaut, a Chabrol y a Romer, que en esta época todavía se llamaba Scherer, que es su verdadero nombre y firmaba por ese nombre. O se llamaba Romer y firmaba como Scherer, ya ni me acuerdo. O sea, pero cambió su manera de firmar a mitad del camino. Y dice, nosotros, dice, estamos completamente en desacuerdo respecto de Hitchcock y Hawks, pero estamos de acuerdo en Renoir, en Bresson y en Rossellini. Dice, por eso, como diciendo, bueno, hay algo que nos une, hay un cine que nos une, pero esto no nos obliga a admirar los hombres, los caballeros la prefieren rubias, contra el cual Bazin tenía grandes reservas. Entonces después dice, ¿por qué hemos dejado que estas opiniones paradójicas y hasta escandalosas se expresen en Los Cahiers de cinema? Dice, no es por una simple, una especie de liberalismo de vale todo, que cualquier cosa se puede decir, sino que tenemos la opinión de la, consideramos que la opinión de los jóvenes turcos, esta gente, es respetable y fecunda. Dice, es respetable porque
los que los conocen pueden atestiguar no solo de su sinceridad, sino de su competencia y de su erudición fundada sobre los mismos criterios de valor que tenemos nosotros y que aseguran su eficacia. Hablan de lo que conocen y siempre es útil escuchar a los especialistas. O sea, Bacena está diciendo, esta gente se va a ver 50 veces la película de Truffaut, la película de Hitchcock o de Hawks, y habla con un verdadero conocimiento de causa. El conocimiento de causa que tiene el cinéfilo obsesivo, el tipo que conoce las películas de memoria, el que sabe cada plano de Star Wars o de lo que sea. O sea, que ustedes, digamos, en tanto cinéfilos, por lo menos algunos de los que han hablado de sus actividades, son considerados por Bacen gente conocedora, erudita y competente, porque saben de lo que están hablando, porque vieron esas 50 veces la película, y ese fanatismo, de ese fanatismo, no es que el fanatismo por una película asegure, o sea, ver 50 veces una película no asegura nada, digamos, qué sé yo. No asegura la inteligencia de la persona ni su discernimiento crítico, pero de ese fanatismo puede salir algo, que es algo que nadie hacía en esa época. Pues nadie veía 50 veces una película, nadie veía, acá no dice 50, pero dice 5 o 10 veces la misma película, nadie hacía eso. O sea, la idea de ver una película y estudiarla, y saberla de memoria, es algo que hoy, bueno, más o menos se puede hacer porque la tecnología está disponible, pero en esa época la única manera era volver a ir a, era que terminara la película y volver a entrar para verla de nuevo, y después al otro día verla de nuevo. O sea que esa obsesión era lo que le garantizaba por lo menos una competencia, una erudición y un conocimiento. Y que no es fácil rebatir a los especialistas. Y Bacen dice otra cosa más. Dice dos cosas más. Voy a tratar de saltar una parte. Pero una es que prefiero, dice, discutir con quienes tienen argumentos que hacen que yo tenga que mejorar los míos, que estar de acuerdo con gente que tiene opiniones basadas en conceptos flojos. O sea que, bueno, contra esta gente había que, o sea, si uno quería decir que Hawks y Hitchcock, después del trabajo que habían hecho de disección de las películas, discutir con esta gente era... había que refinar los razonamientos si uno quería y entonces hay un libro de Bacen que tiene varios artículos sobre Hitchcock donde en realidad él discute consigo mismo, es muy interesante. El cine de la crueldad se llama, en una época se conseguía, ahora debe estar súper agotado, que habla de Buñuel, de Hitchcock y de Rossellini, creo, y tiene como 5 artículos sobre Hitchcock donde él discute consigo mismo y discute con los argumentos que le daban estos jóvenes críticos, y es muy muy divertido porque en una nota dice una cosa, en la otra dice lo contrario, y el tipo se ve que se está peleando consigo mismo, y es una de las cosas que es muy difícil para un cinéfilo, es muy difícil para un cinéfilo pelearse con sí mismo. O sea, eso es lo último que uno aprende en ese camino, que es el de bueno, poder entrar en una especie de razonar contra uno mismo y tratar de ver si eso lleva a algún lado o a ninguno. Y finalmente termina diciendo, ¿cuál es en el fondo lo que a mí me hace estar de acuerdo con esta gente aunque no estoy de acuerdo? Dice, yo lamento que si el guión de los caballeros las prefiere rubia es una tontería. Eso es una cosa, dice, pero yo sé que Hawks tiene una inteligencia increíble que se la guarda y sin embargo termina filmando ese guión escrito por un tonto. Pero hay una pasión, una inteligencia formal en la puesta en escena que de alguna manera oculta la tontería de los escenarios. Pues dice, lo que en realidad nos reúne con estos críticos
es una idea, que es que la idea es que el cine está mucho más allá de aquello que expresa. O sea, que el cine tiene poco que ver con el contenido de las películas, tiene poco que ver con el mensaje, tiene poco que ver con el significado, y tiene que ver con algo que siempre está ahí para descubrir. Y esta es un poco la idea de la crítica, la idea de la crítica cinéfila. Es la idea esa que los cinéfilos ven, que los cinéfilos, aunque no sean críticos, ven en ciertas películas, y que los críticos cinéfilos tratan de dar cuenta de eso que está ahí, y que no es el mensaje, ni el contenido, ni la explicación, digamos, ni el sentido, sino que es otra cosa. Y dice, bueno, dice, yo prefiero, dice, tal vez estos críticos cometan la herejía contraria, que es la de no ocuparse para nada de lo que una película contiene o de lo que una película expresa, pero prefiero esa herejía a la contraria. Y por eso es la gran discusión con los comunistas y los ingleses, que es decir, de algún modo uno podría decir, hacer una interpretación, Bazaine era católico, veía en las películas una trascendencia que escapaba a su mensaje, que era algo que estaba ahí, que era más de lo que la película podía resumirse en términos de guión o de mensaje o de contenido, y que eso que veía, bueno, esa trascendencia tenía que ver con esto que estos otros críticos también veían en las películas, y que ese era el camino para entender el cine de alguna manera. Pero bueno, pero esa era una idea muy vaga, que nunca, digamos, que nadie expresó con en términos, el mundo siguió andando y siguió hacia lugares, digamos, que esta discusión que estaba centrada justamente en ese punto, después, bueno, quedó ahí. Y el misterio de la cinefilia, o sea, queda ahí en esta pregunta que ya se basa en por la cinefilia misma, que no es la del análisis de un crítico veterano, que no es, Bazaine no veía 5 veces la película. Entonces, bueno, digo, acá... Tengo una pregunta. Sí, dale. En esa cinefilia, el escribo, el libro, ¿no termina viendo algo mucho más allá de lo que el director de la película quiso hacer, y termina siendo una interpretación, haciendo esa interpretación obviamente, ¿no? Pero termina siendo algo mucho, no sé, a la n potencia, no son matemáticas, pero a la n potencia de lo que realmente la película quiso hacer? No sé si me acuerdo. Estar arruinando la grabación con este ruido. No sé si me logro expresar con la pregunta. No, pero, o sea, no termina siendo, cuando vos esto lo llevas a la máxima potencia, que de lo que termina hablando el tipo son cosas que se alejan completamente de lo que la película quiso hacer, quiso mostrar o quiso trascender. ¿No termina siendo otro plano? Es una pregunta muy difícil, porque hay una manera de pensar esto que es la siguiente, digamos, que es decir, bueno, el director quiso decir con la película esto, esto y esto, ya sea conscientemente, deliberadamente, o tal vez incluso inconscientemente. Pero el trabajo del crítico es decodificar esto que el director quiso decir y volverlo a poner en sus términos explicables. O sea, el director tuvo una idea, o la película tiene una idea, está ahí, y el crítico tiene que descubrir cuál es esa idea, qué es lo que hay en un plano, qué es lo que, etc. Es una idea sobre la crítica, es una idea hermenéutica sobre la crítica, idea sobre la interpretación. Yo, personalmente, nunca entendí. O sea, no, ese camino a mí nunca me dijo nada. O sea, yo no puedo, o sea, tratar de decir qué quiso hacer un director, qué quiso decir, etc. Sí, lo que sí yo creo que se puede hacer con una película es ver qué es lo que a uno le
despierta, o sea, qué es lo que uno ve y qué coherencia le encuentra, qué sistema encuentra para explicar la película, más allá de decir, bueno, acá quiso poner que este, que no sé, que las guerras púnicas son muy importantes en la conquista del espacio, digo, qué sé yo, o sea, eso y ese límite es difícil de esa diferencia, digamos, es difícil de establecer sin una crítica concreta, ¿no? O sea, sin un material concreto para discutir. Pero a la hora, perdón, de analizar una película, ¿no se podría dejar el gusto de lado y utilizar argumentos más formales o de lenguaje para hablar sobre la película? Pregunto. Yo creo que eso es el deseo de todo crítico o de toda actividad crítica, es el de dar cuenta objetivamente de su tema, ¿no? Sí, o sea, hacer la película y encontrarle una interpretación irrefutable, o sea, decir, bueno, esta película es esto, o sea, ahora, yo creo que nunca conocí un gran crítico, ni siquiera un buen crítico, cuyos textos fueran independientes de sus gustos. Ah, claro. O sea, digo, no, es imposible. Esa idea de voy a analizar como si fuera un producto químico, decir, a ver, tiene 10% de hierro y 20% de potasio, y o sea, ese tipo de análisis bioquímico físico-químico de las películas, a mí me parece que es básicamente, lo he visto hacer, pero es muy aburrido, digamos. Nosotros cuando empezamos a editar El Amante, estamos un poco peor que esta gente, porque por lo menos esta gente tenía Bazán que los defendía. Nosotros éramos unos improvisados que ni siquiera habíamos escrito, no teníamos ninguna trayectoria en el periodismo ni en la actividad cinematográfica, en fin, éramos unos outsiders absolutos que se pusieron a escribir sobre películas. Y me acuerdo que inmediatamente que empezamos se fundó una revista de profesores de la facultad o de gente que estaba ligada a la facultad, que se llamaba Click, creo, Clack, no me acuerdo, no duró mucho. Y en esa revista ellos ponían, nosotros no hacemos críticas, hacemos análisis. Entonces ponían la película, Los Imperdonables, análisis. Vamos a hablar de Los Imperdonables para hacer un análisis. O sea, acá hay 4 planos de 2 minutos, 5 de... Bueno, o por ahí eran estoy haciendo una caricatura, pero la idea que tenían del análisis era básicamente que no debía haber valoración en la crítica. Y esto es algo que se enseñó en la facultad durante años, que la diferencia entre un reportero de diario que solo decía me gusta o no me gusta la película y un verdadero crítico académico, serio e intelectual, era que este último no valoraba, no hacía valoración de las películas, sino que se limitaba a describirlas, a analizarlas o encontrar cuestiones dignas de su métier. Y bueno, la tradición con la que nosotros empezamos a hacer crítica era esta, era una tradición, digamos, esto decía Truffaut, las películas hay que amarlas o detestarlas y no hay término medio, y es así. Y desde ahí podemos empezar a hablar, o sea, cada uno puede hacer la crítica, pero a partir de poner en evidencia qué es lo que opina de la película, si le gusta o no le gusta. Incluso los Cahiers tenían esta costumbre de calificar las películas. Esto es muy divertido porque si uno mira esta revista van a ver que hay una página dedicada, no sé si lo hicieron todos los años, pero yo creo que sí. La de las, claro, se llamaba el Consejo de los 10 y era una tabla que una tabla,
encuentro alguna, porque por ahí a lo mejor no lo hicieron todos los tiempos. Déjenme mirar por acá, a ver si lo encuentro. Ocupaba una página de la revista y tenían, cada uno daba sus opiniones, incluso invitaban a gente que no era de la revista a escribir, a poner puntajes a las películas. Ponían desde un punto, creo que el máximo eran cuatro, eran las estrellas, eran de una estrella a cuatro estrellas, y había una que era un punto negro, que era decir, esto es un bodrio. Bueno, se llamaba el Consejo de los 10 y era una tabla con estrellas y este punto negro. Cuando nosotros empezamos con El Amante, esa idea había sido abolida de la crítica. En los años 60 y 70 eso era un anatema, o sea, poner puntajes a las películas era como, ¿qué es? O sea, los directores decían, pero ¿cómo? ¿Qué es? Esto es una obra de arte, ¿cómo le van a poner puntajes? Esto es una insolencia, esto es una vergüenza. Bueno, no se calificaban las películas, es más, la sola idea de calificarlos les parecía, pero no, porque los Cahiers dejaron de hacerlo, obviamente, después en un momento, imagínense, los Cahiers en el periodo Mao, en plenos años 60, digamos, no se iban a poner a calificar películas. Ni siquiera hablaban de las películas en esa época. Pero bueno, los críticos ingleses tampoco, creo que los ingleses siguen sin hacerlo, tampoco se les ocurría poner nota. Entonces, de pronto, a nosotros nos ocurrió hacer lo mismo que hacían los Cahiers en los años 50 y poner en El Amante una página con las calificaciones de las películas. Ahora, en vez de estrella, poníamos de 1 a 10. Lo curioso de todo esto es que a los 2 años Clarín empezó con los clarines, la Nación con las estrellas, descubrieron que eso a la gente le interesaba y volvió toda la moda de las estrellas y los clarines. Sí, y qué sé yo. Sí, hasta hoy. Y todavía, claro, hoy es no hay revista que no haga eso, y todo el mundo, uno ve, va en Cannes, hacen esa tabla de los que van a Cannes, y has participado en ella, de los que, bueno, de todos los críticos del mundo que ven las películas de Cannes y les ponen puntajes, etcétera. Pero bueno, eso modestamente no lo inventamos nosotros, pero lo reinventamos nosotros, lo reintrodujimos a partir de estos Cahiers amarillos que habían tenido la idea. En algún lugar alguien dijo, que creo que en algún momento le explicó por qué, porque obviamente a ellos les hacían las mismas críticas, o sea, eso de ponerle puntaje a la película, que es una verdulería, esto, ¿no? Entonces, el tipo dijo, bueno, eso impide que los críticos se vayan por las ramas y que uno no sepa de dónde están hablando. Si están hablando de que les gustó la película, están hablando de que no les gustó la película. Así que pongan el puntaje y después escriban. O sea, hagan algo que o sea, como un acto de sinceridad y de transparencia, el de poner puntaje, ¿no? Así que no sé cómo vinimos a parar acá. A partir de una pregunta, pero no me acuerdo cuál era. Sí, lo de la crítica y lo del gusto. Sí, supongo que igual la importancia también es los argumentos para esa valoración. Digo, los argumentos de Truffaut sobre que le gustó X película, supongo van a ser más fuertes que los argumentos de mi tía sobre X película. Claro. Porque si no, es como que termina valiendo igual todas las opiniones. Truffaut mismo tenía una muletilla que era la siguiente. Él decía, la vida del crítico consiste en que el tipo va a ver la película 5 veces, 10 veces, escribe un texto sesudo, qué sé yo, y llega al diario y manda la nota y la publican, y viene el jefe de redacción y dijo, mire, usted será muy el crítico de cine, pero a mi suegra esta película no le gustó. Entonces, bueno, pero no hay, quiero decir, está claro que las opiniones de uno no valen tanto como las opiniones de otro, pero eso no es un a priori.
Porque, digo, eso hay que demostrarlo en cada, cada vez, porque si no es un argumento de autoridad. Pero, o sea, y esto tiene que ver mucho con la digamos, con la crítica que uno podría llamar populista, que es la crítica basada en cuánto le gusta a la gente una película. O sea, que las películas buenas son las que llenan los cines y las malas son las que no las va a ver nadie. O sea, bueno, y ahí viene todo el movimiento, esto parece Siria iraní, y todo esto, esto es muy aburrido, y esto no lo fue a ver nadie, es un fracaso, si no es un fracaso es un bodrio, etcétera, etcétera. Y en cambio mirá, qué sé yo, los bañeros locos, 8, todo así, qué sé yo. Claro, ese argumento se maneja desde siempre, ¿no? Pero no sé, en algún momento me crucé con mis propias ideas. Pregunte. Supongo que eso también va variando. Digo, muchas veces coincide que una película que lleva mucha gente al cine tiene muchos argumentos para valorarla y muchas veces no. Es algo que no lo define, me parece. Digo, ¿Por qué las películas tienen éxito? Claro. Es algo que nadie sabe, porque si no... Todo exitosa, obvio. Si no, por lo menos ciertas películas serían exitosas. O sea, nunca ocurriría que una película pensada para que fuera mucha gente no... no. Pero, digo, voy a dar un ejemplo muy... que para mí ilustra perfectamente esta cuestión. En el año pasado, creo que fue el año pasado o el otro, se estrenó el Clan. El año pasado, 2015 fue. Hace 15, tantos sí, años, uy, hace un montón, hace 3 años. Bueno, hace 3 años en San Clemente hay un solo cine, como saber que venía por ahí, antes había 2, ahora quedó 1 solo, el Gran Cine Tuyú, que da funciones de jueves a domingo, creo, y bueno, ahora tiene el DCP, y digo, en una época era todo un desastre, bueno, y ahora gracias al DCP dan siempre la misma película, o sea, todo el verano con 3 películas, antes cambiaban la programación, venían con las copias, cambiaban otro día, una película nueva, o sea que todo doblado, qué terror, digamos, y tampoco, y aún en pleno verano no va mucha gente, pero el día que estrenaron el Clan, lo estrenaron en simultáneo con Buenos Aires, un jueves. Estaba el cine lleno. O sea, la sala estaba, pero estaba todo el pueblo, es un cine bastante grande. Estaba todo el pueblo viendo el Clan. O sea, la gente había ido a ver la película por razones que no tenían nada que ver con nada. Porque, digo, no trabajaba Darín, qué sé yo. Digo, no tenía los no era una comedia romántica, no tenía ninguno de los atractivos que tienen las películas argentinas taquilleras. Era simplemente el morbo del caso. O sea, el caso que a la gente le había trabajado la cabeza, una película sobre eso, y la verdad no es porque la dirigía Trapero la película, o sea, digo, salvo, no había ninguna. Salvo con un público cautivo de Franchella, no sé. Pero no fue, digo, porque todos los fines de semana estrenan películas de Franchella, pero no provoca esa locura. Y la película, la gente, de hecho, después no le gustó, pero la por lo menos los que estaban ahí, no hubo, la gente salía. Hay uno que es uno que trabaja en un banco que siempre me dice, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué es crítico? Yo me escondo, ¿viste? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Sí. Y que es el único, por suerte, que sabe que yo escribía de cine, pero bueno. Entonces, la gente le cuesta mucho decir que no le gusta algo que comparte con tanta gente, ¿no? Y al crítico le cuesta mucho no compartir el gusto con otros críticos. Porque ahora, en una época era más, era
era más común, pero ¿cómo se hacían las críticas? El crítico iba a la primera función de los jueves, y después se iba al diario y escribía ahí en la redacción la crítica y salía el viernes. Esa era, así era el sistema de la crítica cinematográfica. No había privada, no había preestreno, nada. O sea, era suerte y verdad. El tipo iba, o sea, claro. Entonces, digo, había cierta independencia. Ahora después empezaron a llegar las críticas americanas, por ejemplo. O sea, las críticas americanas ya los tipos sabían, cuando nosotros empezamos, los críticos de los diarios tenían muy estudiadas las críticas americanas. O sea, les llegaban todas las referencias, sabían de las películas americanas todo lo que habían opinado todos. O sea, ellos sabían si tenían que hablar bien o mal. Bueno, a tal punto que empezaron todas estas cosas de embargos y cosas secretas a estrenar las películas en todo el mundo al mismo tiempo, para que si fracasaban en Estados Unidos, después eso no contagiara a los otros, o sea, los puso. Pero bueno, pero los críticos siempre le mostraban eso en su lugar y los ponían en una situación donde comentaban. Pero esto no solo pasa con los críticos de las películas mainstream argentinas. En Cannes, vos habrás visto que hay tres tipos que dicen lo que van a escribir los demás. O sea, para ciertos países. Para ciertos países es. Pero no hablo de la Argentina, hablo de. ¿Qué sé yo? Los españoles, por ejemplo. Había un tipo que se llamaba Fernández Santos, que fue un crítico del País durante muchos años. Era como el Pope de la crítica de España, ¿no? Entonces vos ibas a la sala y veías que estaba, siempre se sentaba a la izquierda, Fernández Santos abajo a la izquierda. Y vos veías que estaba el tipo rodeado de otros gallegos y que cuando terminaba la película iban todos y le iban a preguntar a Fernández Santos. Son formadores de opinión. A Fernández Santos qué le había parecido. Y ahí salían y qué sé yo. Claro, esos formadores de opinión. En distintos círculos funcionan, y eso tiene que ver con una pregunta que yo hacía al principio, que es esa cosa gregaria y que hace que los que participan de un medio tiendan a pensar, y en los Cahiers esto era así, o sea, y fue así durante años y años. O sea, había directores que eran aceptados, era como la línea del partido. O sea, los tipos que estaban podían hacer cualquier cosa y las películas eran buenas. Los tipos que no iban nunca, les iban a comentar bien una película. Y esa idea era compartida. O sea, era como que se armaba una de esos fenómenos químicos, ¿no? Como si todos tuvieran el mismo pensamiento y reaccionaran ante el mismo objeto, ante el mismo estímulo, de la misma manera. Una cosa muy rara, o sea, porque no pasa con otra, qué sé yo, a un tipo le gusta una mujer, a otro le gusta otra, digamos, eso, a uno le gusta una comida, a otro no, uno dice me gusta lo dulce, otro lo salado, qué sé yo. Ahora, lo pones a los tipos de un grupo frente a una película y todos dicen lo mismo, al cabo de un tiempo, ¿no? Entonces yo siempre me pregunté si había uno que lleva la voz cantante y tiene autoridad sobre los demás, al que le preguntan, digamos, al que de alguna manera cuando hay duda es la referencia. Truffaut dice, Godard dice que él, Rivette era eso, o sea que cuando no sabía muy bien qué pensar iban a ver qué opinaba Rivette y esa era la palabra santa. Pero eso es algo que pone, arroja una gran duda sobre la competencia de los críticos y sobre su honestidad. Algo que hizo Lamante durante mucho tiempo bastante piola es esto de que ante la misma película tenías gente, al menos a mí me interesaba mucho, gente que opinaba distinto. Sí. A ver, en poco no lo veías, porque en general era lo que vos decís. Claro. Es una película y le ponen todo, no sé,
cuatro estrellitas, volviendo a las estrellitas, cuatro, vos mirás los principales diarios, los principales sitios, y ahí empiezan una unidad y te vas para afuera, los sitios de afuera, y terminan casi todos. Es muy distinto que alguien, muy difícil que encuentres opinión divergente. O sea, lo que pasa es que dar una revista, eso era digamos, un tabú, ¿no? Lo de poner cosas contradictorias, porque la revista finalmente tenía que asumir una posición editorial, sobre todo con las películas importantes, digamos, las películas esas que salían en la tapa, qué sé yo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué? Vamos a ser democráticos, que cada uno opine, vamos a poner opiniones contradictorias, qué sé yo. Llegó un momento en El Amante que todas las películas tenían a favor y en contra. No sé si ustedes han seguido la revista, pero era así. O sea, era a favor y en contra, o sea, va a pasar la página y estaban todas divididas por la mitad, porque todas las películas eran a favor y en contra. Y entonces, eso, digamos, también me parece que mostraba una cierta debilidad. O sea, en un principio mostraba una fortaleza, la posibilidad de la amplitud, etcétera. Y después mostraba una debilidad, mostraba la imposibilidad de construir un pensamiento más o menos colectivo y respetado, ¿no? O sea, no sé si homogéneo, pero por lo menos alguna idea general sobre para dónde iba el cine. Porque hay películas que son muy decisivas cada año respecto de la tendencia, ¿no? Hacia dónde van las cosas. Y finalmente se ha llegado, yo creo, Ana, estaba mirando en la sala llena, que se publicaron tres críticas sobre la película de Ortega. Y ninguna de las tres películas, ninguna de las tres críticas es muy rotunda a favor o en contra, ¿no? O sea, salvo la de este muchacho que estaba muy enojado con la película. No, se llama Sí, lo conozco, sí, fue comerme. Él estaba muy enojado con la película. Una publicidad y bueno, y ahí me parece que hay algo muy interesante en esa crítica. En general, todo, vos me dijiste, no, están todos a favor, ¿no? En los otros medios, pero no estaban tan a favor. Yo estuve mirando las críticas, eran como que sí, es que pero no, surge y que lo publicado, hay así como un movimiento, como vos recién bien decías, que o todos van a favor de una película o en contra, como sea. Pero a veces te encontrás en grupos de críticos que no escribieron justamente sobre ese título y piensan completamente lo contrario. Sí. No están publicadas sus notas justas. No, claro. Había también en muchas revistas la idea de, bueno, que escribe al que le gusta la película. O sea, los Caillé un poco hacían eso, y creo que normalmente hacíamos más bien eso en general, salvo películas importantes que queríamos defenestrar por razones, porque no nos gustaban, nos daban bronca, qué sé yo. Pero a este muchacho pasa que con El Ángel muchos se enojaron antes de verla también por Twitter. Se mandó un tweet hablando mal del cartel de El Ángel, como que romantizaba la figura del asesino. O sea, a ver, yo la crítica que yo la vi dos veces. A mí en lo particular me gustó, me pareció muy buena. Pero digo, muchas de las críticas que escuché hasta ahora, de lo que vi así, mundo, lo que leí en Twitter, sobre todo, que hay muchos blogs, es mucha gente que se va del modelo de película y habla de esto que vos decís, de si está bien mostrar una imagen de un tipo que fue un mega asesino, bla, 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 bla. Digo, pero eso, a ver, ¿y si te para otro costado? O sea, a ver, el tipo es un mega asesino, es el único preso en Argentina, en pseudo cadena perpetua, todo bien. Entonces matas a la película porque pone un rubio, y hace un poco una figura que vos terminás empatizando con el pibe. Aparte, ¿verdad? En la película, le dicen Carlos Robledo Puch 5 minutos antes del final. Sí. Durante toda la película es casi una sola vez. Entonces es casi que la película te está diciendo, este es un chabón parecido a aquel Robledo Puch, nos basamos en eso, pero no quieren, no es documental. Yo ahí leí una nota, no me acuerdo si un link que ustedes mandaron, no me acuerdo ahora. Que le hace una, no, de otros cines, la gente de otros cines que hace un link a una nota del director, que parece interesante, y que el flaco decía eso, que él no se quisieron entrevistar con el flaco,
O sea, no quisieron un montón de cosas, porque ellos quisieron hacer su visión en base a un libro, el libro que hay, y algunas otras cosas de la época. Ni siquiera su visión del personaje, su, querían contar esa historia. Contar la historia, sí, bueno, pero, vi mucha gente la tengo mi, por eso. Yo tengo mi duda con eso, porque si vos querés hacer tu versión libre, ¿por qué contratás al tipo que escribió el libro sobre Robledo Puch, claro, de guionista? Sí, sí. O sea, es contradictorio. Sí, sí. Ahí, para mí, empiezan los problemas con esa película. O sea, justamente, digo, uno tiene derecho de hacer lo que quiere con lo que quiere, qué sé yo. Digo, pero entonces, ¿por qué al final lo llaman por el nombre? ¿Por qué el guionista, el co-guionista es el tipo? O sea, esa contradicción, para mí, tiene que ver con problemas de producción. O sea, digo, son cosas que, como que vinieron los productores y dijeron, muchacho, esto, lo que yo contaba del clan. Claro, creo que esto no se puede alejar tanto de la realidad, porque si no, la gente va a ir a ver la película por el morbo, claro, y va a salir, que le contaron otra, que es obvio que le contaron otra cosa. Digo, ¿qué es lo que me pasó a mí con la película? Llegó un momento, yo empecé la película y dije, bueno, esto va para cualquier lado, esto es un festival de identificación con el personaje, con ese mundo, con Palito Ortega, la Argentina Pop, y toda esta cosa. Y esto y en un momento la película empieza a contar una historia policial, que lo agarraron, que se escapó, que no sé qué, que bueno, empiezan con el nombre, que la policía, comentarios políticos, bueno, entonces empieza todo una parte como diciendo, bueno, ahora vamos a cumplir. Se tiene como un 50%. Ahora correte y vamos a cumplir con la. Un 50-60% que va para un lado interesante. Una hora y algo de la película. Y después viene un clasicismo. Agarra y dice, bueno, vamos a la. Y ahora vamos a contar la versión periodística de esto, digamos. Empieza con una especie de thriller que es muy poco interesante, porque esas últimas escenas, viste, con la 50 policía que parece Bonnie and Clyde, no, sí, parece la de, ¿cómo se llama? La de, yo la nombro ahí, la de Paul Newman y coso, la de... Butch Cassidy. Butch parece cuando van a matar, vienen 500 policías a matar a Butch Cassidy, digamos. Parece sacada de ahí esa escena, que además son las referencias. Pero este pibe no me acuerdo por qué estaba tan enojado, no pude entender bien. O sea, yo no. Pasa que yo en general. En general no leo las críticas, las miro así para ver si están. Porque vos me habías dicho que estaban todas a favor, y dije, pero no, ya. Sí, no, interesaba tu opinión. Y lo que decía era que, digamos, el personaje de la película se adecuaba a, digamos, las necesidades de la trama, digamos, que era, bueno, si necesitaba que el pibe ahora sea tierno, era tierno. Tierno, sí. Sí, y lo comparaba con Friedkin, o con, no sé, con no, quién, decía con... que el principio era tarantinesco, pero como que no agarraba la violencia de Tarantino. Claro, sí, es una película, es una película muy representativa del cine argentino actual y del estado de la crítica también. O sea, es una película que desconcierta, como que me da la impresión de que hay un fenómeno nuevo que es, tal vez no sea tan nuevo. O sea, hay un fenómeno viejo que es la complacencia de los críticos respecto del cine argentino. Lo que pasa es que en una época, por lo menos cuando empezó El Amante, por ejemplo, que yo leía a los críticos argentinos, había una complacencia con películas francamente malas. O sea, con un cine muy malo, que era el que se hacía en los años 90, que era una cosa de espantosa. O sea, en los 80, 90, fue una época horrible del cine argentino. Había un par de cosas que salvaban y el resto era muy malo. Pero todas las películas eran buenas, todos los festivales, digamos, era ese ambiente de complacencia que de alguna manera, 20 años más tarde, se volvió a generar. O sea, hoy las películas argentinas son todas buenas, o sea, y si van a un festival son mejores, y si son de directores que tienen fama de directores así creativos, etcétera, como puede ser el caso de Ortega, son mejores todavía. Y no hay, salvo este pibe que se enojó y lo acusó de las peores cosas, con bastante razón. No hay manera, los directores ya conocen los argumentos para defender las películas.
cuando nosotros empezamos a escribir, los directores estaban muy indefensos con las cosas que le podíamos decir, porque no lo mismo pasaba acá, no digo, por razones distintas evidentemente, pero cuando los Truffaut y todos esos tipos empezaron a pegarle a algunas películas francesas, los directores no podían entender, los directores, los guionistas, no podían entender desde dónde le pegaban, de dónde le venían los hachazos, porque ellos estaban acostumbrados a hacer eso, estaban acostumbrados a cierta idea del cine, a que el cine se producía y se hacía de determinada manera. La famosa idea de Truffaut, que era infame, hacer las famosas equivalencias, agarrar una novela y decir, bueno, esto en vez de contar esta historia de la novela, vamos a hacer un equivalente que sea más fácil para el cine. Ese era el sistema de los guionistas franceses para adaptar todas las películas de la literatura francesa. Y Truffaut dijo, esto es lo peor, este famoso artículo, una cierta tendencia del cine francés. Esto es lo peor que hay, no se puede inventar una escena para hacer la equivalente a otra escena de un libro, y, o sea, o se filma o no se filma. Bueno, y empezó a pegar cosas así, que los tipos estaban completamente desconcertados. Lo mismo pasaba cuando en los 90, cuando empezamos a hablar mal de las películas. Los directores no entendían que nosotros les dijéramos que ese cine que hacían era muy malo, porque los modelos que ellos tenían de cine eran justamente Saura, el cine polaco, o sea, eso, cuando lo que empezamos diciendo, nosotros empezamos diciendo, no, ese cine no nos interesa nada, el cine bueno es el americano, y en la Argentina había un rechazo por el cine americano en esa época, que era terrible, o sea que, si esto pasó en el 55, parece increíble que en el 93 o 94 haya pasado lo mismo. O sea que el rechazo por el cine americano siguiera intacto. Eso se terminó en esa década y después se destruyó del todo. Y después, bueno, el cine americano empezó a tener un prestigio que, o sea, todo el mundo empezó a liberarse, a decir que a mí me gusta. Nadie, estaba prohibido decir, no, a mí me gustan las películas americanas, déjame de joder. O sea, eran cosas que medio uno entrevistaba a Aristarain y Aristarain te decía, sí, a mí me gusta el cine americano, y lo odiaban por eso. O sea, había que decir, vos entrevistabas a Subiela y te decían, no, el cine americano. El eje del mal. Claro, el eje del mal. Y había, en parte por razones políticas, estaban los tipos que decían que era el imperialismo. No, pero había otros que no, porque se habían formado en una idea de que el cine de prestigio, de calidad, era el cine europeo de arte. Y andé a entender que era el cine europeo de arte. Bueno, Saura, qué sé yo, Cola, Baida, qué sé yo, todo eso, ¿no? Entonces. También creo que cuesta reconocer que de ahí nació el cine. O sea, a algunos les cuesta, o les costaba y les sigue costando, o no admitir, pero decir públicamente, no, el cine es de Estados Unidos, porque nació ahí. Bueno, no, bueno, digo, también nació en Francia y sí, también hay una historia, digamos, ¿no? Pero donde se desarrolló. Sí, yo creo que ese, que bueno, esa, quiero decir, hay países que, lugares donde no vieron cine americano, un poco, qué sé yo, los japoneses no durante muchos años no vieron cine americano, o sea, y vieron una industria formidable, y en la India, digamos, hay cine indio, Bollywood y esas cosas, o sea, quiero decir, hay tradiciones distintas, lo que hay es una, lo que los americanos tuvieron siempre es la distribución mundial del cine, incluso ahora distribuyen el cine que no hacen ellos. O sea, que bueno, la potencia del cine americano en el mundo está dada por su distribución, básicamente. Y por poner un estándar de lo que es el cine en cada momento. Digo, en las épocas clásicas lo pusieron y hacían un buen cine, en la Argentina se hacían películas imitando ese cine. Y en México se hacían películas imitando ese cine, y se hacían también en Francia imitando ese cine, y en Rumania, qué sé yo. Bueno, en Rumania, los países comunistas, no, obviamente. Pero en todos los países comunistas no, el cine americano no es la influencia, nunca fue, prácticamente. Fíjate que, digamos, en Rusia nunca, y había muchos países bajo la esfera de la influencia rusa, y toda esa manera de pensar el cine de Europa Oriental todavía sigue vigente de una manera impresionante. Incluso las películas, incluso en Europa, las películas americanas se daban dobladas en muchos países. Nosotros fuimos privilegiados en ese sentido. O sea, lo que es raro y curioso es que en un país como la Argentina, donde el cine americano llegó todo, y llegó sin doblaje,
hubiera ese rechazo por el cine americano. O sea, eso probablemente obedezca a relaciones a cuestiones políticas, pero no sé cuál era tu pregunta exactamente, la de no sé cómo digo. No sé, porque vos decías, bueno, ellos inventaron el, digo, el cine como lenguaje, me parece, es a lo que se refiere. No la invención tecnológica, que puede ser los Lumière como invención tecnológica. No, pero estaba la escuela rusa y estaba la escuela, claro, francesa. O sea, vos ves los vampiros de Feuillade y ves esas cosas, y era un cine muy, muy desarrollado. No eran cinematografías subdesarrolladas. Y ves el cine sueco, mudo, y, o sea, no. Y por algo los americanos se llevaron un montón de directores, claro, alemanes y austríacos y a Hollywood. O sea que el cine se desarrolló en muchos lugares a la vez, y Hollywood construyó un sistema, una industria, un sistema, un modo de relación con el espectador, otra cosa, digamos, ¿no? Pero las series francesas, por ejemplo, en Francia eran tan populares como en las series americanas, en los seriales, digamos, en Estados Unidos. O sea, habíamos llegado a que ahí, bueno, recordé que vos estabas diciendo de que hoy estamos entrando de vuelta en una complacencia de la crítica con el cine argentino. Sí, hay una relación nueva para mí que es muy difícil de entender, que alguien debería ocuparse seriamente de eso, que es que yo decía que la diferencia entre los directores de los 90 y los de ahora es que los de los 90 eran francamente tontos. O sea, vos hablabas con Aristarain y lo dejabas aparte, y hablabas con todos los demás, y los demás eran un cachivache. Sí. No era solo, bueno, había gente inteligente, Fisherman, qué sé yo, bueno, estaba Fabio. Digo, había gente que hacía cine, pero había un montón, no sé, había 50 directores que no podían juntar dos ideas para hablar de cine. O sea, o eran una cosa técnica, o eran, digamos, hablaban de abstracciones, de cosas que, o sea, iban a ver a Tarkovsky y sentían que hacían Tarkovsky, qué sé yo, era una cosa, no, eran patéticos. Y un cine además que tenía todos esos modismos de los diálogos, la manera de hablar, había una cosa con la técnica, que las cámaras las ponían los técnicos, los directores. O sea, había Fisherman tenía una frase que decía: el cine argentino lo hace Zika. O sea, porque los tipos llegaban y decían: no, pibe, acá la cámara se pone acá, la luz es así, el montaje es así. Había dos, tres montajistas que hacían las películas, y el tipo filmaban cualquier cosa y después los montajistas las armaban. O sea, eso era el cine argentino en los 70, 80, ya había empezado en la época de los estudios, pero había tipos más talentosos, después se fueron los talentosos, se murieron, qué sé yo, y quedaron los burros. Y además el cine se fue cayendo en producción, o sea, se terminaron los estudios, se empezaron a filmar mucho menos, y quedó una tradición muy, muy berreta. Entonces, pero a diferencia con esos directores, que lloraban, yo empeñé la casa y qué sé yo, digo, o sea, que no nos pueden hablar mal de nuestras películas, pero nosotros empeñamos la casa. Esto es mentira, nadie empeñó ninguna casa. Recién empezaba la película, la revista, y habíamos hecho una crítica mala de, no sé, creo que una película de Tristan Bauer o de Galetín, no me acuerdo. Y me vinieron los dos a decir esto, ¿no? De nosotros empeñamos la casa, ustedes no tienen derecho a hablar mal de nuestras películas, etcétera, etcétera. Yo no sabía ni quiénes eran, la verdad. Y entonces, yo era bastante amigo de Fisherman, que era un tipo que después había hecho películas muy comerciales, pero era un cineasta muy, muy vanguardista en los 60. Tiene un par de cosas que son fantásticas. Y le digo: che, Alberto, ¿alguien vos conocés que haya perdido una casa por hacer una película? Ni en pedo, me dice. Nunca, jamás nadie perdió nada, sino porque estaban todos cubiertos por todos lados. Decía, ponía la casa, la recuperaban, qué sé yo, pero nunca les ejecutaron nada. Entonces, bueno, es de ese mundo pasamos a este otro mundo, que es, hay un grupo de directores mucho más talentosos que los de esa época, con técnicos mucho mejores de los de esa época, con actores mucho mejores que los de esa época, y con productores geniales.
O sea, tipos capaces de armar esas producciones, sacarle la plata al Inca, al Almodóvar, a qué sé yo, a los franceses, a los coreanos, qué sé yo. Digo, son capaces de armar unas coproducciones monumentales, directores ricos, gente que tiene mucho dinero, que maneja un mundo social y maneja escuelas, maneja la vida social de del cine argentino. Entonces, y además son gente instruida, que fueron a escuelas de cine, no son improvisados, son gente que aprendieron, gente que hablaron, gente que leyeron, y gente que sabe, que puede dar cuenta de lo que hace de alguna manera. Entonces, el lugar del crítico es el de un pobretón que es parte de la delegación argentina en los festivales, digamos. Es parte de la claque, de alguna manera, que acompaña esa manifestación, que es una manifestación más digna, más coherente, más técnicamente muy superior a la de otros años. Ahora, también los tipos por lo bajo te dicen, bueno, pero cineastas buenos no ha salido uno de los años, digamos, o sea, no, el último cineasta bueno empezó a filmar en el siglo pasado. O sea, es un poco esa la idea de que no salen nuevos directores, no hay realmente buenas películas, o sea, que hay una especie de estancamiento, un statu quo, donde todo el mundo más o menos vive bien y aprovecha las circunstancias, pero que no hay nada que entusiasme a nadie. Entonces, bueno, qué sé yo, está El Ángel. El Ángel es la película argentina típica, o sea, de alguien que, un tipo que tiene un interés por ciertas cosas, una idea, un talento, y al mismo tiempo compromisos. Son películas de mucho dinero, de mucho compromiso con. Pero bueno, pero el cine americano, digo, es eso ya donde los compromisos y las cuestiones autorales se fusionan. No sé, lo que tiene todavía de bueno el cine argentino es que la trampa se nota. ¿Qué? O sea, los otros son sí mucho más vivos. O sea, porque vos lo ves a Ortega que está trampeando con la película. Lo ves que el tipo está terminando la película para que quede, digamos, para cumplir con unas expectativas y con los productores y con los guionistas y con la idea de dar cuenta de eso cuando él quiere hablar de otra cosa, que es lo que le interesa, etc. Ahora, los americanos, cuando hacen una película, todo esto está filtrado por un talento, porque esto lo hace un tipo, a lo mejor con un amigo, con un guionista o con un productor. En Estados Unidos 50 personas piensan en una película. Y esas cosas las van haciendo como un... Es el genio del sistema, finalmente. El famoso genio del sistema, hoy es cuando... Para mí, digamos, que no veo tanto cine americano mainstream, me parece que está todo ahí. O sea, que todo fue pensado. Todo fue pensado. O sea, no está, la inteligencia que hay del otro lado es muy superior a la que había en la época clásica. O sea, donde se notaba mucho la diferencia entre los buenos y los malos. O sea, esto que denotaban estos tipos. En esa época se podía ver, yo creo que hoy no se puede. O sea, lo que hay son modismos, hay trucos, hay como manierismos, expresiones personales, tonos, etcétera, y algunos nombres, pero qué sé yo. Pero todo tiene atrás un... Esto parece la televisión. Todo tiene su... todo tiene su equipo atrás. Todo tiene su equipo. Desde atrás de cámara y te van diciendo. Claro, todo es eso. Pero bueno. Bueno, no sé. Creo que tenemos que terminar acá y seguiremos el miércoles, si les parece.